Ahora vamos a aprender a hacer esta cabecita de hombre de nieve. Como ustedes ven, está hecha la carita, está hecha con crochet y tanto la bufanda como el gorrito está hecha con aguja. Después la nariz, le he hecho yo un pomponcito, pero si ustedes le pueden poner un botón. Y después la carita, tanto la sonrisa como los ojitos están bordados. Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar para hacer este adorno? El crochet, que es de 4 milímetros. Vamos a necesitar las agujas de tejer, que son de 4 y medio. Después una aguja, punta roma, una tijera. Después, este hilo me encantó porque lo vi, es matizado y son colores navideños. La lana blanca para la carita, la roja para la nariz y la boca, azul o negra, si quieren, para los ojitos, y este cordoncito plateado para que lo cuelguen, ¿no? Lo ponen para poder colgar. Ahora vamos a comenzar por la carita. Necesitamos dos piezas así, redondas. Ustedes ven que está hecho todo esa base de medio punto. Vamos a empezar a hacer esta carita. Comenzamos por el aro deslizado. Ustedes toman el hilo, lo ponen acá en la mano y después le dan otra vuelta. ¿Sí? Así ya queda formado el aro. Luego lo sacan y vamos a comenzar a hacer, tenemos que hacer 6 medios puntos. Comenzamos con 2 cadenas para poder hacer los 6. Va 1, luego ustedes tienen que tejer con los 2 hebras acá. Van 2 y así hasta que tengan 6. Una vez que ya tienen ustedes los 6 medios puntos, lo que tienen que hacer es ya cerrar para poder continuar. Entonces cerramos así. ¿Ven? Ya no queda, no debe quedar ni un hueco acá. Lo que tenemos que hacer ahora es deslizar y tenemos que hacer la segunda hilera. ¿Ven? Acá ustedes con un punto deslizado unen. Luego acá tenemos que hacer 12 medios puntos. Quiere decir que tenemos que hacer 2 medios puntos en cada cadena. Entonces acá sí agarran y van haciendo 2 en cada una de estas cadenitas y así hasta que tengan 12. Bueno, ya terminé esta hilera, deslizamos y comenzamos la tercera. ¿Ya? En la tercera tenemos que hacer 18 medios puntos. ¿Cómo lo hacemos? Tejemos, esta corresponde a estas 2 cadenas. Tejen 2 en la siguiente, o sea, 2 medios puntos, y en la siguiente cadena solamente 1. Y así van haciendo toda esta tercera hilera hasta tener los 18. Alternando en una vez un medio punto y en la siguiente 2. Acá ya terminé las 18. Hacemos con punto deslizado, enganchamos. Y ahora vamos a comenzar a hacer la cuarta hilera, que tenemos que tener 24 medios puntos. Lo que vamos a hacer es ahora es cada tercera. O sea, tejemos acá. Esta es 1, 2. Y en esta tercera vamos a hacer 2 puntos, 2 medios puntos. Luego tejemos 1, tejemos 2 y así van repitiendo. En la tercera ustedes hacen 2 medios puntos en 1. ¿Ya? Y así hasta que vamos a tener 24 en esta hilera. Acá acabo de terminar la cuarta hilera. ¿Ya? Entonces ahora vamos a comenzar la quinta, en la que tenemos que tener 30 medios puntos. Lo que tenemos que hacer es aumentar, o sea, en el quinto tejen ustedes 4, así, medios puntos, y en el quinto, en la quinta cadena, ustedes aumentan, o sea, tejen 2. Esta sería la quinta, entonces ustedes aumentan y tejen 2. Y así van terminando toda hilera y les tiene que quedar ya los 30 medios puntos. Acá ya terminé los 30 medios puntos, lo único que queda es solamente punto deslizado y dejen y te quedó terminado. Dejen un hilo largo para después poder unir a la otra parte de la carita. Una vez que ya tienen los 2 lados de la carita, entonces vamos a colocarle en este lado la naricita, los ojos y la boca. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo para la nariz he hecho un botón tejido a crochet. También ustedes le pueden poner un pompón, como está en este. Y en ambos casos ya está explicado en la página cómo hacerlo. Ustedes con una aguja
ponen la naricita en el centro y lo van fijando. ¿Ya? Así. Acá ya pusimos la nariz, ahora vamos a bordar la boca. ¿Ya? Ustedes con un hilo rojo y con aguja ponen un nudo al otro lado que quede. Entonces primero hacen como una pequeña B acá, al comienzo de la boquita. Luego toman así y vamos a ir siguiendo esta línea que nos da los medios puntos. Así se hace, ¿bien? Ya, una vez que ya hizo el comienzo de la boca, entonces vamos a hacer ya la boca. Así. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es así. Un punto atrás. ¿Ya? Ponen la aguja acá y regresan a la mitad de la distancia donde está el hilo y donde ustedes pusieron la aguja. Hacen así. Entonces, vuelven a hacer igual. Eso es, se llama punto atrás. Y así van rodeando toda la boquita y cuando terminan le vuelven a hacer otro como una especie de B que he hecho yo acá. Acá ya terminé de bordar la boquita y estoy haciendo el ojito con un nudo. Ya hice uno, ¿eh? Entonces acá como no hay problema de que se va a ver por detrás, ustedes por detrás ubican, pasan el hilo y ubican el segundo ojito. Ahora vamos a hacer el segundo ojito. Ustedes enganchan la aguja así y con este hilo, esta parte del hilo, hacen 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces envuelven la aguja. Luego la sacan con estos dos dedos, agarran esta parte que han envuelto y lo sacan. Acá lo sacan y van jalando. Yo mientras van jalando, no dejo de agarrar esa envoltura que hemos hecho. Entonces, ven, así sale mucho más fácil el nudito. Luego ustedes lo pasan hacia atrás y le hacen un nudo. ¿Ya ven? Entonces, así ya quedaron los dos ojitos. Ahora lo que nos toca hacer ya es unir las dos partes de la carita, ¿no? Enfrentando revés con revés. Ponen así y van tomando con la aguja no totalmente la cadena, sino la mitad, y igual al otro lado, ¿ven? Van alternando en un lado y en otro lado, ¿ven? Y así van cerrando hasta dejar un espacio que tenemos que ponerle un relleno. Así ya voy cerrando. Y lo que me había olvidado decirle dentro de los materiales es que tenemos que ponerle un relleno, dejando una abertura pequeña, este tipo de relleno o el que ustedes tengan en su casa, le ponen para darle una forma más simpática a esta carita. ¿Ven? Una vez que ya lo rellenan, entonces ya siguen, terminan de coser. Acá ustedes anudan y después lo pierden hacia adentro. Ya terminé. Ya está lista la cabecita, entonces lo que ahora falta es tejer la chalinita y el gorro. Acá está esta chalinita, la que nos falta tejer. Está hecha toda en punto Santa Clara con aguja de tejer y ponen ustedes 5 puntos, tejen por 55 hileras. Lo cierran y después ya le ponen estos flequitos. Entonces acá ya tengo los 5 puntos, lo que ustedes tienen que hacer es tejer por 55 hileras, ¿no? En este punto Santa Clara, que se teje todo al derecho. ¿Ya? Está lista la chalina, son 35 centímetros o 55 hileras. Ya le puse el fleco en un extremo y ahora vamos a ponerle los flequitos. Estos flequitos son de 10 centímetros. El fleco, para ponerlo, ustedes lo doblan por la mitad y con un crochet lo pasan así, lo sacan y de nuevo lo vuelven a pasar. Y así ya queda el fleco listo. Y así van poniendo los flequitos hasta el final. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos por este borde. Tenemos que poner los 24 puntos y hacemos 3 hileras del punto elástico pretina 1 a 1. Este ya está cosido, entonces queda ya la forma final.
comenzamos a hacer el elástico o la pretina. 1-1, un derecho, un revés, ¿no? Y así van haciendo por tres hileras. Acá ya tengo las tres hileras del borde. Tenemos que hacer ahora 13 hileras de jersey derecho ya con este hilo matizado. Ya lo enganché acá al borde y comenzamos a tejer al derecho y después en la siguiente hilera al revés, ¿no? Acá ya terminé de tejer las 13 hileras de jersey. Miren, he cerrado acá y luego lo he cosido con la costura lateral que enseño en la página. Y ahora vamos allá a formar el gorrito. Ustedes con el hilo del mismo hilo que han tejido ustedes el gorrito, vamos a hacer ya la parte de arriba, que es la que se frunce. Más o menos a una altura que ustedes quieran, pasan así, ¿ven? Pasan la aguja y así van, ¿ven? Van pasando el hilo y después lo jalan y se va a formar el frunce. Una vez que terminan, hacen un nudo, ¿ven? Y a la vez que van haciendo el nudo, van frunciendo, ¿ven? Van agarrando todo, lo aseguran con otro nudo y después este hilo lo pasan por atrás, ¿ven? Miren, así debe quedarles el gorrito. Ahora lo que nos queda solamente es pegar el gorrito y la chalina. Acá vamos a comenzar con el gorro. Le he puesto un poquito de relleno acá para que quede mejor. Y ustedes, antes de coserlo, como yo he hecho acá, lo marcan con alfileres a donde quieren que quede el gorro. Luego después, en este caso con esta lana verde que es el borde, pero ustedes lo pueden hacer el color que quieren. Si quieren puede ser el gorrito rojo, azul o cualquier color, ¿no? Entonces lo van cosiendo así. Van tomándola así. ¿Ya? Y lo van fijando a la cabeza todo alrededor. Ya acá este muñequito ya le hemos puesto su sombrero y lo que tenemos que nos falta es la chalina. En esta agarran la chalinita y ustedes antes de colocarla ya le hacen el nudo y van viendo cómo queda mejor, ¿no? Entonces ustedes van probando la manera que ustedes quieran hacerlo. Por ejemplo, así. ¿Ya? Ustedes, si ven que ya quedó el nudo, entonces con unos alfileres lo fijan y lo cosen. Bien, acá ya lo fijé con alfileres como quiero que quede la chalina. Entonces, mejor siempre es comenzar por la parte de atrás. Igualito como en el gorrito, ustedes con un hilo del mismo color de la chalina con nudo y van cosiendo. Meten el nudo adentro y así van, ¿ven? Y así van cosiendo toda la chalina guiándose como ustedes la han fijado con los alfileres. Acá ya terminamos de hacer todo, la bufandita, el gorrito, ya quedó listo. Lo único que queda es, como si lo vamos a colgar en el árbol, ponerle como colgarlo. Entonces yo estoy usando este hilo que ustedes lo ponen de dos, ¿ven? O sea que acá está cerrado, ¿ya? Y acá está abierto. Acá lo enganchan en esta parte donde está fruncido el gorrito, lo sacan y lo meten por esta parte, por el centro de esta parte donde estaba cerrada. Y así queda muy bien enganchado. Y luego acá ya le hacen un nudito, ¿no? Ya le hacen un nudo. Ya quedó listo el hombrecito de nieve para colocarlo en el árbol. Ya quedó totalmente terminado. Una idea que podría hacer es que si ustedes van a hacer un árbol con estos muñequitos, hacerlo no todo del mismo color, tanto como la gorrito a la bufanda, sino ustedes pueden hacer de muchos colores y yo creo que sí les va a quedar muy lindo.